Buenos días, es lunes y bueno, vamos a orar. Buenos días, espero que hayan amanecido muy bien. Yo me siento muy feliz porque estoy aquí en mi patio, donde yo me siento más feliz, y espero que ustedes hayan amanecido así. Es diciembre y la oración de esta mañana, lo que queremos hablar esta semana, el Señor me puso en mi corazón hablar de 1 de Corintios 13. ¿Y por qué? Bueno, porque en la Navidad tenemos la tendencia a enfocarnos mucho en mostrar amor en las cosas que les regalamos a nuestros seres queridos. Y eso es lindo, eso es bueno. Ahí yo tengo un televisor que mis hijas me regalaron y claro que estamos emocionados con ese televisor. Pero leyendo la palabra y hablando con el Señor para lo que íbamos a orar esta mañana, el Señor me puso en mi corazón esta escritura, estos versículos que Pablo le habla a los corintios sobre lo que realmente es el amor. Y se los voy a compartir rapidito antes de orar. Y dice así, 1 de Corintios 13, del 4 al 7. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, mi oración para nosotros esta semana es que esta semana, mientras estemos trabajando y tratando de pensar en los regalos y el arbolito y todo lo que tenemos que hacer para que esa fiesta sea preciosa, que no olvidemos lo que realmente es el amor. Que el Señor nos ponga en nuestro corazón ser un poquito más bondadoso, que el Señor nos ayude a ser un poquito más comprensivos y que podamos continuar creciendo en el perdón, porque ahí es donde está la clave del amor. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por tu amor, porque tú nos amaste de esa forma, nos perdonaste, nos limpiaste, nos redimiste. Y yo te pido, Señor, que a medida que todos nosotros, los que te amamos y estamos tratando de servirte y conocerte y crecer en nuestra relación contigo, Señor, que a través de tu poder, porque realmente a través de nuestro propio poder no lo podemos hacer, pero a través de tu Espíritu Santo sí podemos amar, sí podemos amar como tú dices, Señor, aprendiendo a perdonar, a comprender, a entender, a no juzgar. Esas cosas que tú quieres que crezcan en nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel para cumplir en nosotros tu propósito. Y te entregamos esta semana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gracias y nos vemos el viernes. Que pasen una semana linda.